Hola amigos, soy Juan Pedro Olea. Bienvenido al primer capítulo del programa Conociendo tu Caballo. Hoy día les voy a enseñar a cómo el caballo puede ingresar a lugares más difíciles, como pesebrera, pasillo, también nos va a servir para subir a un carro. Esta yegua, acabamos de trabajar con ella, enseñarle a cabrestear dentro del corral. La idea ahora es acercarla a la pesebrera. Como hay distintos lugares en el sentido, pisos distintos, estamos entrando a un lugar que está más oscuro, está encerrado, el caballo va a ser difícil meterlo acá. Es como tratar de que el caballo suba un carro también. Y ocupamos la misma bolsa que ya la mostré antes. ¿Puedo mostrar objetos? Sí. Vamos a trabajar con esto. Primero que la vuela, igual que la mano. Bien. Que trabaje lo más libre posible. Yo voy a controlar nada más que no escape para los lados, dentro de lo que pueda. Eso es. Muy bueno. Saco. Eso es, muy bien. Muy bien, chica. Y voy acariciando. Muy bien. Y que ella ya no le tiene susto, ¿ya? Pero lo vamos a ocupar como indicador ahora de avance. Pero siempre tiene que ir en la relación en que yo le digo el comando que es de acelerar y después toco acá y avanza suelto. De nuevo, vamos. Muy bien. La dejo que vuela y que mire por el tema de la vista de los caballos. Ellos tienen una vista distinta por la pupila. Ellos necesitan, para ver la profundidad que hay acá o el tipo de piso, necesitan bajar la cabeza. Muy bueno. ¿Ya? Y cuando algo les llama la atención a lo lejos, lo que hacen es levantar la cabeza. Bien. Bien, excelente. Di un pasito. Vamos a entrar completa ahora, vamos. Bien, vamos. Se asustó, perfecto. Vuelvo a intentar, tranquila. Tranquila, vamos. Eso es. Más segura, bien. Es normal. Están todos los caballos afuera. Eso es. Si va hacia atrás, vuelvo a insistir. Vamos, no suelto la presión de la jaquina, solamente cuando ella avanza. Muy bien. Bueno, saco la bolsa. Siempre premio. Quietecita. Y ahora vamos a entrar a la pesebrera, el mismo show. Vamos a ver si aquí ella sabe salir a la presión de la jáquima. Bien, giró, sabe también frenar un poco, retroceder. Para eso me sirven todos esos comandos que se enseñan antes, para poder controlarla. Llego. Ahora me voy a la. Y va para la pesebrera. Vamos todos de nuevo. ¿Ya? Vamos. Muy bien. Vamos, paso yo primero para que confíe. Eso es. Vamos. Dejo que analice. Muy bien, chica. Eso es. No pasa nada. Vamos a caminar un poco más acá adentro para que tome más confianza. Eso es. Aquí hay otro potro. Para que vea que hay caballo aquí. Ya, ahí nomás, que es potro el otro. ¿Ya? Bien, ahora vamos a tratar de entrar a la pesebrera, venga. Sin que salga, no, acá no, acá primero. Muy bien, ahora es acá, vamos. Bien, hacia acá. Bien, hacia acá, bien. Muy bueno, excelente. Eso es. Acá vamos a mostrar dónde está el agua. Muy bien, venga para acá, señorita, venga. Aquí mostramos que hay agua. Eso es, debe tener sed. Que ella sepa. Eso es. Y se dé cuenta que aquí hay agua. Ya con eso yo creo que demás. Eso es chiquitita. Bien. Bien. Y acá. Volvemos y la dejamos acá adentro ya. Bien, y ahora vamos a sacar jáquimas hacia atrás. Está con intención de salir. La echo hacia acá. Y aquí la voy a soltar para que no se me escape. ¿Ya? Muy bien. Y aquí cerramos puerta. Bien. Paciencia, repetir,
insistir y dar los tiempos que el caballo analice para que tome confianza y entrar. Esto sirve para entrar a lugares poco accesibles, poco fáciles para un caballo, lugares cerrados, como carro, pesebrera, pasillo, y hay técnica obviamente como en todas las cosas. Bien, para poder hacer esta etapa de poder enseñar al caballo a ingresar a lugares difíciles, el caballo sí tiene que tener conocimientos de cabrestear, ceder un poco la presión hacia atrás para que retroceda, para yo poder frenar el caballo, y también conocer la bolsa con la vara, o el pañuelo con la fusta, lo que sea, o algo similar, para que el caballo no le tenga pánico a eso, sino que entienda que si aumenta la presión es para que avance, pero no es porque le vaya a causar daño. Por lo tanto, el trabajo previo que se hizo en el corral es súper importante. Les recuerdo que ya está disponible en el canal del caballo el curso online de la primera etapa mansa, donde enseñé cómo tocar el caballo, acercarnos a él, que tome confianza, poder poner una jáquima, enseñar todos los comandos que vimos hoy día, en este minuto, el cabrestear, ceder a la presión de la nuca, el retroceder. Bueno amigos, soy Juan Pedro Olea, los dejo invitados a ver un nuevo capítulo del programa Conociendo tu Caballo, solo en el canal del caballo.cl.